Queridos amigos, estamos con Yandir Yarañe. Estamos con la palabra del Señor para el día de hoy, en este jueves 25 en que celebramos la conversión de San Pablo. Escuchamos desde los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, del 3 al 16. Pablo dijo al pueblo: yo soy judío nacido en Tarso de Cilicia, pero me he criado en la casa de la ciudad de Jerusalén y he sido iniciado en el país de Gamaliel en la estricta observancia de la ley de nuestros padres. Estaba lleno de celo por Dios, como ustedes lo están ahora. Perseguía a muerte a los que seguían este camino del cristianismo, llevando encarcelado a la prisión a hombres y mujeres. El sumo sacerdote y el consejo, los ancianos, son testigos de todo esto. Ellos mismos me dieron cartas para los hermanos de Damasco y yo me dirigí hacia allá con el propósito de traer encadenados a Jerusalén a los que encontrara en esa ciudad para que fueran castigados. Y así continúa. Hoy es la conversión de Pablo, queridos amigos. Este día entonces ya puede haber inmemorial. Memoriales y seis pe Pablo ñe convertis a huella con este encuentro del Señor. Después de toda una historia que nos va narrando, ¿quién era yo, ella de Pablo? Checo a periquera para hacerlos encarcelar, para hacerlos castigar. Pero sin embargo, la voz de Dios que ha llegado a mi conciencia en mi vida, eso me tiró por el suelo. Me cambió mi estructura, me cambió la mentalidad. Añandeco van a ser yo que cuera, yo pañante ya y cuá por ahí, nada más esa papé ñante chara, ñande en noyo y ñande a toino, es por algo. Y eso es lo que hizo con Pablo. Si el Señor le ha tocado a Pablo, es porque tenía una misión específica que tenía que confiarle. Y por eso Pablo muy inteligentemente comprende, entiende y va a dar este paso. Se pone al servicio de Dios. Daishe, no soy yo, ¿verdad?, sino que es Jesucristo. Me pongo al servicio del Señor, porque el Señor es el que trae verdaderamente la paz y la luz para las naciones. Hoy entonces, queridos hermanos, al recordar a San Pablo, cada uno de nosotros ñeñe moña, hoy entonces está la Pablo y Shawaina, que estamos persiguiendo a la iglesia por A o por B motivo. Procuremos escuchar la voz del Señor que nos llama y que quiere cambiar nuestra estructura y nuestra manera de pensar para ser grandes apóstoles del reino del Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.